Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy operador en insolvencia desde el año 2014, uno de los pioneros en este régimen en Cali. Hoy quiero hablarles de un tema un poco controvertido, si se quiere, debido a la situación que está ocurriendo en Cali por cuenta de la, diría yo, indebida injerencia que están teniendo los jueces civiles municipales y la falta de empoderamiento están teniendo muchos de los colegas que también están atendiendo las insolvencias en esta ciudad. Y es sobre los poderes del conciliador. Para este tema voy a referirme brevemente a los fundamentos constitucionales y legales que lo componen y asimismo se trazarán sus alcances. Al final se van a dejar dos temas que son un poco más, digamos que, complejos de manejar, para lo que voy a dejarlo en manera de preguntas a que ustedes mismos las respondan, o sea, habrá un debate sobre su pertinencia. Primero que todo, me gustaría saber, entre los asistentes, ¿qué entienden por conciliador o qué les han enseñado hasta ahora sobre qué es un conciliador? Perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión sobre qué es un conciliador? Es una conducta alternativa de resolución de conflictos. Ustedes dos han dicho unos aspectos, han mencionado unos aspectos que son quizá la base central de la, diría que, mala interpretación que se está haciendo de esta figura, y es la comparación con la ley 640 de 2001. Dentro de esa ley, que es la conciliación en derecho, se define el conciliador como un tercero neutral y calificado que resuelve un media entre dos personas en un conflicto. Aquí hay un componente de eso, pero como vamos a ver, el alcance que tiene un operador en insolvencia va mucho más allá de lo que es un mero conciliador, hasta el punto de que una de sus funciones es actuar como conciliador dentro del régimen. El conciliador no va a ser un tercero neutral y calificado en este caso, porque él no va a fijar postura, sino que el conciliador, por los poderes que tiene, es entendido por algunos como prácticamente un juez en este caso, en este caso de las insolvencias de persona natural no comerciante, en donde no existe un juez de concurso, propiamente dicho. Entonces, dicho esto, pasemos entonces al fundamento constitucional, que refiere a... que son básicamente estos tres artículos: el artículo 116, el artículo 121 y el artículo 228. Los tres artículos en su conjunto, interpretados de manera armónica, nos van a permitir conocer exactamente cuáles son, hasta qué punto puede llegar un conciliador y cuál es su relación con las otras ramas del poder con las cuales entiende, y más específicamente con los jueces civiles municipales. Yo, por comodidad, hice una cita, pues, de lo que son estos artículos, de los cuales voy a rescatar esta parte su que está subrayado, y es sobre la función de administrar justicia, que a su vez va de la mano con el artículo 228. Como ustedes pueden ver, en el artículo 116 de la Constitución se define quiénes son las entidades del Estado que administran justicia. Las autoridades del Estado, perdón. Luego dice, los particulares pueden ser investidos transitoriamente en la función de administrar justicia, y establecen cuáles son esas, en qué condiciones lo realizan. Siempre en los términos que determine la ley. El artículo 121 es clave porque también determina cuáles son los alcances entonces de las facultades del conciliador, y esto ha sido interpretado como que, a diferencia de los particulares, se basan en el principio de que lo que no está prohibido está permitido. En este caso, lo que no está permitido expresamente está prohibido. Nosotros, los conciliadores, no podemos ir más allá de lo que la ley ha determinado.
Y este artículo 228 es clave porque es el que define qué es la administración de justicia. Se establece en primer lugar que es una función pública, que es clave, el artículo 228, perdón, y establece que sus decisiones son independientes. Aquí ya nos encontramos con uno de los pilares de la labor que realiza el conciliador, y es la independencia. La independencia entendida como la libertad de tener un criterio, obviamente de acuerdo a la ley, pero que no depende de ningún tercero para tomar sus decisiones. Eso lo desarrollaremos más adelante. Tenemos el fundamento legal. Listo. Perdón, ahí me pasé un poco. El fundamento legal, ya ha visto entonces el fundamento constitucional. Son, salvo mejor criterio, estas tres leyes. El primero, la ley 734 del 2002, por si alguno no la conoce, es el Código Disciplinario Único. El Código Disciplinario Único, como veremos más adelante, es el que establece unos deberes para los conciliadores y también es el régimen disciplinario por el cual se van a sancionar sus posibles faltas. Tenemos la ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, y más concretamente el artículo 537, donde ya se define formalmente cuáles son las facultades y atribuciones del operador en insolvencia. Y el Decreto Único Reglamentario Sector Justicia en sí no establece una facultad y una atribución de conciliador, pero lo define. Define qué es un operador en insolvencia, y para esa definición utiliza justamente se basa justamente en el fundamento constitucional que vimos, y más específicamente en la independencia, y vuelve a hacer mucho énfasis en ese tema. ¿Por qué no incluye la 640? Porque la ley 640 del 2001 no guarda ninguna relación con el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. La ley 640 es una ley que habla sobre la conciliación en derecho, que es un espacio muy diferente frente al régimen de insolvencia. Por lo que las funciones de que pueda tener el conciliador en ese régimen, muchas de ellas, vale aclarar que también las trae el mismo Código General del Proceso para la definición de las facultades y atribuciones de conciliador. Solamente que aquí en este régimen ya están más amplias, ya son tan amplias que inclusive algunos han entendido que el conciliador aquí actúa es como un juez. Bueno, vuelvo otra vez, hago por comodidad pues énfasis en algunas citas de las normas. Más con, en este caso vemos el Código Disciplinario Único, que en su artículo 55, parágrafo 2, establece exactamente por qué es aplicable esta legislación acá. Vemos entonces que los árbitros y los conciliadores están sometidos al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales. Aquí, desde aquí ya se puede dilucidar que él debe cumplir con una serie de deberes que están definidos en el artículo 34 del mismo código, y yo he resaltado cuáles son los más aplicables a la labor que realiza el operador en insolvencia. No quiero extenderme mucho en ellos, tampoco voy a leer la legislación, pero básicamente dentro de ese artículo, que son más de 40 deberes de todo servidor público, yo rescato el 1, el 2, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, y sobre todo me parece muy importante el 40, que de hecho el mismo decreto único reglamentario lo rescata, y es que tenemos que capacitarnos, actualizarnos en el área donde desempeñamos la función. Me parece muy importante porque con el tiempo esos conocimientos se van a ir oxidando, con el tiempo van a salir más fallos frente a los cuales el conciliador va a tener que tomar una postura, porque muchos de estos fallos son intervencionistas en las labores que nosotros hacemos. Es deber del operador de insolvencia entonces, por tanto, estar actualizado frente a todos estos movimientos que se están llevando a cabo con relación al régimen de insolvencia para poder continuar con su labor de una manera independiente. Bueno, pasemos entonces al
este que son las facultades y atribuciones ya formalmente, que es lo que es el marco normativo por el cual entonces el conciliador, que le hemos dicho, rigen la labor del conciliador en este, dentro de lo que es un procedimiento de negociación de deudas una convalidación de acuerdo privado, que son los dos procedimientos en los cuales el conciliador ejerce su función directamente. Ustedes pueden consultarlos. Son 12 facultades que tiene. Obviamente, esto va sin perjuicio de otras disposiciones, de ahí a que es importante tener en cuenta el Código Disciplinario Único. Y esta que es la más importante para mí. El Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, que es el que recoge el antiguo Decreto Reglamentario 2677 del 2012. Y en este artículo entra a definir qué es un operador en insolvencia. Vale anotar que los operadores en insolvencia engloban también a los liquidadores, a los conciliadores, y establece que ejerce su función con independencia, aparte de la imparcialidad absoluta y total de idoneidad. Me parece que es importante resaltar el aspecto de la independencia por lo que está sucediendo aquí en Cali con los jueces que están entrando a revisar aspectos sobre los cuales el conciliador tiene expresas facultades y atribuciones para revisar. Una de ellas es certificar la aceptación del trámite de negociación de deudas. Si nosotros con esa independencia es que estamos certificando la aceptación de ese trámite, ¿ustedes no creerían que un juez civil municipal al revisar esa solicitud otra vez no está atentando con esa independencia? Los jueces civiles municipales en este régimen tienen unas tareas muy concretas y más que todo frente a las funciones del conciliador, y es la de referirse a las controversias que están previstas en ese título, que es más que todo desde el artículo 539 subsiguientes del Código General del Proceso. Al juez civil municipal nunca se le dio la potestad de volver a hacer un control de legalidad sobre actuaciones que están precluidas y en particular a volver a revisar dos veces lo que ya un operador... Exacto, lo que ya un operador en insolvencia había revisado. Desde la perspectiva de los deberes del conciliador como una persona que está administrando justicia de manera temporal y que además se responde como un servidor público por esa labor, nos enmarcamos dentro de estos deberes que son de los cuales yo resalto dentro del artículo 34, es los siguientes que ustedes pueden ver en pantalla. El más importante para mí, que se realiza en la labor, que por el cual el conciliador es el máximo responsable, es el deber número 40, que es capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña sus funciones, y eso va de la mano con estar pendiente de cómo están fallando los jueces con relación a esa injerencia en la independencia del conciliador para sí mismo poder ajustar su trabajo también, porque inclusive aquí se juega un poco a ser abogado del diablo, muchos de los jueces tienen unas razones más que justificadas para pronunciarse como están pronunciando. Algunos conciliadores cometen errores al admitir solicitudes que de verdad le faltan requisitos muy básicos y los jueces se pegan de eso para devolver las solicitudes no fallan objeciones por eso, entonces, y por consiguiente interfieren en el normal desarrollo del trámite. Continuamos con lo que se puede inferir de ese fundamento legal que he citado. El primero, como les iba diciendo, el conciliador dentro del régimen de insolvencia no tiene ninguna relación con el conciliador de la ley 640 del 2001. La figura del conciliador en insolvencia es más bien una figura muy pasiva. Solamente se limita a recibir la solicitud, llevar cierto control de cuando se realiza la diligencia y eventualmente el día de la audiencia propone una fórmula de arreglo, pero en última son las partes las que deciden qué ocurre con el problema que le están llevando. En este caso no ocurre eso, aquí el conciliador tiene unas facultades que le permiten tomar unas decisiones muy puntuales.
entra inclusive a definir quién es un comerciante, porque es la persona con la que se tiene el primer contacto, con la que el deudor tiene el primer contacto cuando se acoge a este régimen, y es el que, como vimos en el artículo 537 del Código General del Proceso, es el que certifica los supuestos de insolvencia y los requisitos. Entonces, en este punto, no es una, reitero, no es una figura pasiva que simplemente se limite a ser un convidado de piedra, sino que entra a tomar postura, obviamente con la debida motivación legal, sobre el trámite a su cargo. Se puede inferir que el nombre que recibe el conciliador en este trámite es el de operador en insolvencia, porque, como hemos visto, una de las facultades del conciliador es actuar como conciliador. Es básicamente el régimen hace énfasis en que es un conciliador porque es el requisito que se debe cumplir para poder ser operador en insolvencia. Pero en últimas, el mismo decreto, como vimos, el decreto único de reglamentario establece que son operadores en insolvencia, operadores judiciales en insolvencia, para hacer más énfasis. El tercer punto más importante, diría yo, es el que el operador de insolvencia, como les iba diciendo, es un administrador de justicia y al hacerlo lo hace de manera autónoma e independiente. Yo en este punto hago mucho énfasis en el tenor literal de la norma, y es que debemos partir de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre lo que son la autonomía y la independencia. Obviamente, como bien lo decía el doctor, tenemos que tener en cuenta que el conciliador no hace lo que se le da la gana en este régimen. Él actúa dentro de un marco legal sobre el cual no se puede salir, so pena de estar extralimitándose e incurrir en una serie de faltas o delitos. Tienes toda la razón en ese sentido. Digamos, ¿quién sería entonces un superior de ese conciliador? Esa es una pregunta muy importante. El conciliador, desde mi punto de vista, para aspectos de sus funciones, no tiene superior jerárquico. No hay un conciliador de segunda instancia, como por ejemplo el tema con los jueces, yo lo ocuparé mucho con los temas de los jueces de paz, que son de otra jurisdicción. El juez de paz sí tiene un superior jerárquico, que son los jueces de paz y reconsideración. Pero en el caso de los conciliadores, él no tiene un superior. Ah, bueno, el notario o el director del centro. No, ni siquiera ellos pueden atentar contra la autonomía y la independencia del conciliador. Pero sí están encargados de llevar control sobre cuáles son las labores del conciliador frente al reglamento del centro de conciliación o la notaría, que básicamente son el desarrollo de los deberes del conciliador como un servidor público. Bueno, es importante resaltar entonces que el conciliador, a pesar de su independencia, como les dije, está regido bajo una legislación que él debe respetar. Entonces, la alternativa que tendría un acreedor en caso de verse afectado por alguna labor, por alguna decisión que más bien sea una vía de hecho de parte del conciliador, lo único que le queda es la tutela. Él no puede acudir al notario o al director del centro para decirle que ordena al conciliador que tome una decisión de tal o cual forma, porque el director del centro no tiene ese alcance. Lo que sí tiene control es que el conciliador esté puntual en las audiencias, que trate con respeto a las personas que estén que hagan parte del trámite, que se encargue entonces de tener al día la papelería, las actas, todo. Tiene que registrarlas. E inclusive eso puede ser una causal de remoción. Y también ese director del centro de conciliación o notario deben velar porque el conciliador esté cumpliendo con las órdenes de los jueces, entendido eso como el acatamiento de las decisiones sobre objeciones o sobre las impugnaciones o nulidades del acuerdo. No es que el conciliador se pueda apartar de ello, no, el conciliador no se puede apartar de esas decisiones, pero también es cierto que debe ser respetar su autonomía frente a las mismas. Sin embargo, bueno, continuemos entonces. ¿Queda claro entonces estos tres aspectos?
Listo. Aquí está. Otra. Aquí volvemos a retomar entonces el artículo 537 del Código General del Proceso, que nos va a permitir, que son el marco legal sobre el cual el operador en insolvencia desarrolla sus funciones dentro de los trámites de negociación de deudas y las convalidaciones de acuerdo privado. De ese artículo, que ya lo vimos, si considera necesario podemos devolvernos, se puede inferir lo siguiente, y es que el operador en insolvencia está facultado para identificar a quiénes deben estar en ese, quién más debe estar en ese trámite y convocarlo para aportar a su desarrollo. Me refiero más que todo a este tema a los acreedores que por alguna razón no se relacionaron. Ese es un tema muy polémico porque muchos de los acreedores o inclusive de los deudores, para que el trámite sea más expedito, quieren impedir que esto se realice. Bueno, y por otro lado, también el operador en insolvencia está en la libertad de llamar a personas que por la forma en que se planteó la propuesta de negociación de deudas deben de estar en ese trámite para que aclaren todas las dudas que pueda haber conforme a la misma. Un ejemplo, estamos frente a deudores que no tienen capacidad de pago, pero dicen, no, es que mi mamá me va a pagar, me va a ayudar a pagar las obligaciones. Hay que traer a la mamá de la señora y se parte entonces de ese régimen de esta facultad. Otra importante, y es con los deudores que están enfermos. El conciliador tiene la facultad de citar a las aseguradoras del crédito para que aclaren aspectos como si ya se pagó el crédito por la enfermedad o si todavía se puede hacer ese pago, porque es una situación que sirve mucho para poder alivianar la carga del deudor y poder encauzar mejor el trámite a un feliz término. Otro punto importante, y es la facultad de solicitar la información que considera necesaria, permite que el conciliador pueda realizar la revisión de sus propios actos. Esto se parte de un desarrollo de un concepto jurisprudencial, perdón, que es el de antiprocesalismo. Y va encaminado a la revisión de situaciones frente a las cuales el operador de insolvencia las debe identificar para evitar una extralimitación de sus funciones. Y son básicamente estos dos antiprocesalismos: la calidad de comerciante del deudor y el domicilio. Como les dije anteriormente, el conciliador toma unas decisiones de manera autónoma e independiente, pero que deben estar debidamente motivadas. Y si bien es cierto que el conciliador parte de la buena fe del deudor cuando radica su solicitud, no menos cierto que es que pueden presentarse situaciones en las cuales existen serias dudas sobre la palabra del deudor. Dudas que, en mi concepto, son legítimas que las manifiesten los acreedores, porque tampoco ellos son personas autónomas que se tienen que atener a lo que nosotros digamos, porque es parte de la dinámica del derecho. Entonces, ¿qué sucede? Pueden presentarse casos en donde aparecen acreedores que traen una prueba que demuestran que, por ejemplo, el deudor no está radicado en la ciudad de Cali. Esas pruebas no le permiten al conciliador abrir un recurso de facto de reposición frente a la admisión de la solicitud, porque esa solicitud no admite recursos sino cuando se rechaza, pero sí permiten determinar hasta qué punto el conciliador puede estar ya enterado de esa situación, podría estar incurriendo en una de las faltas disciplinarias, por lo que es importante que se identifique ese antiprocesalismo del ejemplo para que el conciliador manifieste su postura y diga por qué va a continuar con ese trámite aún a pesar de haber visto la prueba que vio. Lo mismo ocurre con la calidad de comerciante. Aquí el conciliador también debe tener también una claridad conceptual que le permita justamente
sustentar por qué está admitiendo una solicitud, por ejemplo, de una persona que está inscrita en Cámara de Comercio. Porque no por ese hecho esa persona es comerciante. Esto es importante aclararlo porque el antiprocesalismo no permite que se atente contra el principio de preclusión de las etapas procesales. Y ese es un error en el que incluyen muchos operadores en insolvencia, y es que apenas un acreedor le envía un certificado de Cámara y Comercio, están procediendo de dos formas. Uno, o rechazan la solicitud de plano, sin hacer un estudio de esa situación en particular, o en su defecto deciden enviarlo a un juez civil municipal para que él, en última, si lo digo con todo respeto, lo termine manoseando en sus funciones, en su independencia, para pronunciarse sobre algo de lo cual él estaba facultado para pronunciarse. En este aspecto, sobre los antiprocesalismos de la calidad de comerciante o el domicilio del deudor, el operador en insolvencia lo que hace es, con fundamento en esta sentencia de la Corte Constitucional, es identificar ese antiprocesalismo y entrar a reforzar o a reforzar su competencia o alegar la falta de la misma para tomar frente a ella una decisión. Esa decisión que toma el conciliador no es, es una decisión que no tiene recurso, porque está entrando a definir un aspecto que ya fue revisado, se supone que fue revisado con la admisión de la solicitud. Y lo único que busca es que el conciliador reafirme, como les decía diciendo, o alegue su falta de competencia. Si él no tiene competencia, obviamente tiene que rechazar esa solicitud por falta de competencia, sea porque no es comerciante, o sea porque no, el domicilio del deudor no es la ciudad donde está el conciliador. Bueno, hay un punto de debate muy polémico frente a la calidad de comerciante del deudor, y es si este entra a ser comerciante por el hecho de haber adquirido unas deudas como comerciante. En mi opinión, esto no es así, porque la calidad de comerciante no la dan sus pasivos. La calidad de comerciante la dan son las actuaciones que el deudor realice en el desarrollo del artículo 20 del Código de Comercio. Más concretamente, los artículos 10, 11, 20, 21 y 23 de ese código son los que determinan quién es o no es un comerciante. Y en este caso es importante, esto es el conciliador, el operador en insolvencia, más bien, debe tenerlo muy presente, porque se van a presentar casos en donde el deudor en algún momento tuvo un establecimiento de comercio abierto que no funcionó y, pasado el tiempo, entonces se dedicó a hacer otra cosa, o en su defecto era alguien que estaba ejerciendo una profesión liberal y en sus ratos libres hacía actos de comercio. Esa situación no puede ser tomada por el conciliador como que el deudor es comerciante, porque se estaría negando justicia, sencillamente porque en la ley 1116 no lo van a recibir, justamente por el mismo argumento. Es que usted solamente realizó unos actos de manera intermitente. No es por ese hecho un comerciante, porque si no, entonces todas las personas en algún momento de nuestra vida seríamos comerciantes, desde el que decide vender Herbalife hasta el que se va a pedirle prestado a un banco, que es una relación que se rige por el Código de Comercio. De todas maneras, la invitación en este punto es, y con esta charla, es que el conciliador debe tener muy presente cuál es su labor dentro de este régimen, especialmente encaminada a tener un empoderamiento que le permita no dejar que otros operadores judiciales intervengan en sus decisiones, el que le permita entender que es la persona idónea que entra a dirimir cuál es la calidad comerciante del deudor y cuál es su domicilio, y sobre todo entra a pronunciarse sobre la legalidad de los documentos que el deudor aporta para su solicitud de negociación de deudas. Por lo,
Otro aspecto importante es que el conciliador, operador en insolvencia, debe tener muy claro en ese punto es que uno de sus deberes como persona que está administrando justicia es el de defender el ordenamiento jurídico vigente. Por lo que ceder a una intervención de otro funcionario, como por ejemplo lo que ocurre con los jueces civiles municipales que entran a resolver supuestas controversias o empiezan a decir que no admiten liquidaciones patrimoniales porque el deudor no tiene bienes, deben ser tomadas por el conciliador como una violación directa del ordenamiento jurídico porque el desarrollo del trámite es muy claro y admite poca o nula interpretación. Para terminar, considero importante de esta intervención enfatizar en la independencia que tienen los conciliadores en este trámite para que les permiten no tomar tan en serio algunas decisiones de los jueces que van encaminadas a lesionar esas facultades, esas atribuciones, mejor dicho, a lesionar esa autonomía que le permite al conciliador como administrador de justicia desarrollar la labor que se le ha encomendado por ministerio de la ley. El conciliador, bajo estos deberes y también por una situación más de decencia, debe velar por el respeto de sus funciones para una vez más recalco, desarrollar su labor tal y como se la encomendaron, so pena de ser cómplice de ese tipo de intervenciones, que lo único que están permitiendo es que los jueces le hagan el trabajo a unos acreedores que no tienen la preparación, y no solo acreedores, sino también deudores que no tienen la preparación necesaria para enfrentar el nuevo reto que se abre con el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, donde el litigio ya pasa a un segundo plano y se busca es crear un ambiente conciliatorio que le permita tanto a deudores y acreedores resolver un problema de fondo que es el pago de un dinero, no realizar un litigio pomposo donde yo fui y radiqué una excepción, que eso es a lo que estaban acostumbrados estos abogados y que por eso han terminado recurriendo a estas situaciones a las que hoy nos vemos abocados hoy en día, como las supuestas controversias, el rechazo de solicitudes por parte de jueces porque supuestamente no se cumplieron con requisitos de forma que iban a revisarlos el conciliador, y más otras situaciones que estoy seguro que se van a seguir presentando de aquí en adelante hasta tanto el conciliador no se empodere e impida y las corte de raíz en el momento procesal oportuno, que es la audiencia de negociaciones de deudas de su cargo. Ya para terminar, los quiero cerrar con un debate frente a la interpretación de esta norma que va encaminada a rescatar unas intervenciones que hicieron ustedes, y es sobre la posibilidad del operador en insolvencia de suspender embargos o descuentos por libranzas, que es una situación que personalmente no me queda muy claro que el conciliador la pueda hacer. Es cierto que él debe velar porque no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles de los deudores, pero también es cierto que él no puede ir más allá de lo que le establece la norma. Con el tema de los embargos es claro porque el embargo es accesorio al proceso que le está suspendiendo, y mi tesis es que el embargo tiene que suspenderse así como se suspendió el proceso. Por consiguiente, esos descuentos deberían detenerse. Pero con una libranza, a mí personalmente no me queda tan claro que le permite al conciliador oficiar una... Sí, se parte de ese principio, por ejemplo, que un acreedor no puede tener una ventaja frente a los demás acreedores. Pero para la suspensión de esa libranza, ¿de quién es iniciativa? ¿Del conciliador? ¿De las partes cuando llegan a un acuerdo de pago? ¿O del juez municipal que sí o sí la tiene que suspender cuando llegue a
a la etapa de liquidación patrimonial, porque dice que se tiene, que está prohibido realizar cualquier abono por fuera de esa liquidación. Ese punto se los dejo a manera de reflexión. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de intervenir en esta, sobre, para hablarles de este tema. Y la invitación entonces es a continuar desarrollando el tema ya por cuenta de ustedes y hacer respetar este régimen con base en todo lo que hemos visto. Muchas gracias.